el que tenemos ya en Cerro Chico, y está muy céntrico, y tenemos terreno en el complejo de seguridad, precisamente para un C4 y la Academia de Policía. En el Instituto de la Mujer se lucha con programas específicos para lograr esa equidad de género, para lograr eliminar esa violencia contra las mujeres en especial, y precisamente que daña tanto a nuestros hijos. Desarrollo integral de la familia es, yo creo que, el alma de la administración municipal. Le quiero dar las gracias a mi esposa, al director Edel Octavio Ravelo, por ese empeño que han puesto en que la familia deliciense, la más necesitada, sea bien atendida a través del CRIT de prehabilitación, sea bien atendida a través de atención médico-dental. Tenemos instalaciones nuevas para que tenemos un médico que está desde todo el día de tiempo corrido, de las 9 hasta las 3 de la tarde. Tenemos muchos servicios para las familias deliciensas. Y como dijo mi esposa en un discurso muy sencillo, no hay nadie que vaya ahí a solicitar algo que se vaya con las manos vacías. Si no hay algo de lo que necesita, se le orienta a dónde, se le lleva y se le apoya. Esa es la labor que estamos siguiendo. Les dejamos, pues, como les digo, queridos amigos míos, dejo de tarea las demás acciones, las demás dependencias, para no aburrirlos. Me queda claro, pues, que esta administración tiene una enorme responsabilidad en el gasto público para que el dinero de las arcas municipales cubra todos los rubros y alcance para hacer más con menos. Por eso me reitero con ustedes como un alcalde de incansable trayectoria y poseedor de un gran poder, el poder de un cabildo negociador y prudente, pero sobre todo el poder de un pueblo inteligente y exigente. Ese es mi poder, la población, ustedes. Como lo dijo Joseph Schubert, que nació exactamente 200 años antes que yo, dice: como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda. Yo les pido a todos que reflexionemos y que hagamos el equipo que Delicias necesita, porque de veras, tenemos rumbo, vamos por él a paso firme. Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente. Adelante. Sí, señor presidente. ¿No le parece dificultoso, señor, el que está colocándose tiempos para sacar adelante su plan de desarrollo cuando sabemos que estos pueden ser interrumpidos por situaciones ajenas a la administración? Sí, sí, yo sé que es comprometedor fijar fechas para ver resultados, pero estamos convencidos, porque ya ahorita ya tenemos resultados. En la primera de 6 meses, en 4 meses tenemos resultados. Le puse 3 rubros en los que ya tenemos 5 millones de euros en el año. Y yo estoy convencido que la reingeniería financiera, lo que estamos haciendo de reorganizar y de establecer medidas de control y disciplina en cada uno de los funcionarios, de hacer lo estrictamente necesario para hacer rendir más nuestro dinero en obra y servicio público, yo creo que nos va a redituar. Y sí,
lo vi con cada director. Le puse cuál era su meta para que viéramos resultados en el cumplimiento de las metas que se comprometieron públicamente en ese video, y que está sacado presente del Plan Municipal de Desarrollo. Estamos dispuestos a estar en el escrutinio de ustedes, porque ahí están puestas los plazos, está en el Plan Municipal y lo vamos a cumplir. Hacer más con menos, señores, otro reto. El reto es hacer más con menos porque los tiempos de hoy lo exigen. Tenemos que hacer rendir nuestro presupuesto. Cada vez es más difícil sanear finanzas cuando se problema uno en deuda. Y mi mística es que hagamos que el presupuesto de nosotros sea suficiente para hacer las obras que Delicias necesita. Y vamos a trabajar para ello, porque siendo más eficientes en la recaudación, podemos obtener más recursos y hacer más obras. ¿Cuál es el reto del plan, señor, del plan de desarrollo? Bueno, mi principal reto son todos, porque todas las áreas, cuando alguien no cumple con un plan municipal de desarrollo, tiene responsabilidad administrativa que puede ser seguida por el Congreso del Estado. Entonces, mi reto es todo. Cada uno de los de las metas, de los ejes que pusimos para su cumplimiento y ver resultados, están en el escrutinio de los medios de comunicación, de la ciudadanía y de propia Auditoría Superior. Del ahorro que tuvo y que comentó usted que ya ha llevado a cabo en estos días, ¿es únicamente en esos factores que va a tener ahorro o qué tiene planeado para ahorrar? No, es una muestra, es una sola muestra, porque normalmente tenemos costumbres como funcionarios públicos, hay muchas costumbres. No hablo de este gobierno municipal, en muchas entidades gubernamentales hay mucha mala costumbre en el dispendio de los recursos, en donde dicen que en la arca abierta hasta el más justo peca. Quiere decir que a la gente, al no ponerle límites, establecerle metas concretas, kilometraje en su vehículo, medición de resultados con el recurso que se le otorga, pues lógico que no, el dinero no rinde. Y hoy estamos viendo gente educada, gente respetuosa de los tiempos y de las cantidades que se le otorgan para cumplir un trabajo específico. Y lo estamos viendo en pesos y centavos. ¿El punto del que usted se siente más orgulloso de sus primeros 100 días de trabajo, señor? El del que me siento mucho más orgulloso es que no alcancé a hacer mi discurso todas las dependencias de ver tanta obra y de ver un cuaderno tan grueso, y que espero que ustedes de verdad lo analicen y vayan viendo cada una de las referencias y ahora sí puedan juzgar el trabajo. Porque me hace la idea de poner retos, señor, en tiempos o metas para los proyectos que vienen de la administración. Yo creo que es para tener más presión nosotros mismos, para poder sentir que si no nos ponemos retos, la actividad se hace laxa. Y una actividad laxa no es eficiente. Y cuando se pone retos y se los pone en plazos cortos, tiene que tener a su gente más alerta, tiene que tener más supervisión de cumplimiento, tiene a su gente más cerca para saber qué está pasando. Yo mismo estoy buscando que hagamos una buena administración a través de esos retos. ¿En qué área va a poner más atención en esta administración? ¿Cuál es la que usted considera que debe tener más atención? Bueno, yo pienso que todas las adquisiciones de fondos para hacer obra y para hacer gasto social es prioritario, y vamos a trabajar incansablemente a través de la Cámara de Diputados en el presupuesto de ingresos de la Federación. Vamos a hacer gestiones como las que hicimos. Le puedo decir con orgullo que hacía años que Delicias no traía partidas como hoy trae en el PEF, que es el primer punto de obtención de recursos, el 1.750.000 del Centro de Cultura Itinerante, para ir a las colonias, para ir a todos lados a llevar cultura, teatro, danza, cine, para llevar música, para llevar esa cultura que nos hace falta. Los 2 millones de pesos del Museo de Sitio están ahí ya listos, etiquetados para nosotros. 31 millones de pesos para vialidades, infraestructura, modernización de estructura vial, que estamos queriéndolos destinar a vialidades en carpetas sobre carpetas y fresados. Lo vamos a hacer como nunca, un avance de pavimentación, de rehabilitación de nuestras vialidades. Algo importante para la administración, contador, la educación. ¿Cómo la ven desde la óptica del interior de la administración? La educación para Delicias. Entonces, la educación es un punto muy importante, y no lo comenté hoy en mi informe porque todavía
No tenemos la realidad, pero ya estamos, ya tenemos el terreno listo para el Instituto Politécnico Nacional. Ya le voy a pasar a Cabildo la autorización para compra. Estamos comprometiéndonos, estamos comprometiendo al Politécnico que se haga la carta compromiso para que se pueda hacer esa, poner también un plazo perentorio para la construcción, porque la educación es el punto importante de toda comunidad. Una comunidad que tiene acceso a la educación es una comunidad que destaca, y nosotros lo hemos demostrado, porque la primer seña que dimos es el apoyo en el programa PEG. En mismo enero le dimos el dinero que antes batallaban meses para conseguirlos en otras administraciones, hoy se los dimos en enero. Estamos conscientes de que van a remodelar escuelas, de que van a hacer instalaciones educativas para poder dignificar a esos niños de esas escuelas. Esa es una de las muestras. La otra es que hemos trabajado de la mano con los maestros de la sección octava y de la sección 42 para coadyuvar en infraestructura de techumbres, de canchas, y estamos trabajando juntos para los uniformes escolares públicos gratuitos de primaria y de kinder. Alcalde, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuvo que librar en estos primeros 100 días? Primero que nada, el aprender, el know-how que le llamamos, porque no es igual ser diputado que ser alcalde. Ser alcalde es tener un constante trato diario con la ciudadanía, con los actores políticos de la sociedad, medios de comunicación, con los sectores empresariales, los sectores, las fuerzas vivas de una comunidad. Entonces, tarda uno en aprender ese método de trabajo, el poder ser eficiente, el no perderse en la vorágine de la actividad, del exceso de actividad, porque una presidencia es una actividad intensa desde que amanece hasta que amanece. Presidente, ¿qué recursos se van a aplicar en la entrega de los uniformes? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a abrir el polideportivo? ¿Y cuándo se va a reinaugurar o a meterle mano al gimnasio? Muy bien, deje agarro cada uno de los temas. El primero es el de los uniformes. Los uniformes se empiezan en el año donde es el ciclo escolar. Es para el mes de agosto. En este ciclo escolar que empieza en agosto, ahí vamos a otorgar el 100% de los uniformes para niños de kinder y primaria. El segundo, el polideportivo. Nosotros, lo comentaba, que hacía falta un documento, tuve una comunicación con la compañía constructora de Juárez, que ya ha obtenido la póliza de vicios ocultos. Mientras no se obtiene una póliza que se llama una fianza de vicios ocultos, es imposible para obras públicas recibir la obra y hacer el finiquito y la terminación. Entonces, en cuanto tenga ese documento y podamos verificar los pendientes que hay, porque hay pendientes, faltan rezanes, pero son pendientes, vaya, de albañilería menor, algunos canceles, ya estuve viendo yo por ahí. En cuanto esté ese documento, le garantizo que vamos a entrar ahí, porque además me urge. Me urge porque en mayo llega el subsemún, y en mayo quiero hacer la inversión de los 400,000 y programar a los niños de esas colonias, de esas personas que han sido afectadas, con clases de lo que llaman las actividades lúdicas, ¿verdad? Que se hace en un hule especial. ¿En el caso del gimnasio? En el gimnasio es un proyecto. El gimnasio no tenemos una fecha cierta porque tenemos incorporada una petición en la CONADE, la estamos peleando cada instante, igual que tenemos otros proyectos en la CONADE. Tenemos dos unidades deportivas ya aprobadas y no hemos podido bajar el recurso, la de las Torres y la de Monte Albán. El gimnasio es un sueño. Nosotros hemos pedido una cantidad importante, un proyecto de 50 millones, que si lo hacemos en otro lado lo hacemos, que si lo podemos hacer ahí mismo lo hacemos, pero lo importante es que digan, tienen los 50 millones, tráiganme el proyecto ejecutivo. Nosotros ya tenemos un proyecto ejecutivo, pero es para remodelar este mismo en las mismas condiciones que está, pero con butaquería, con instalaciones para personas con capacidades diferentes, accesos de estacionamiento, áreas verdes. Ese también, si encontráramos el recurso para hacerlo en otro lado, buscaríamos el recurso para remodelar este sin cambiar su estructura, que es también ya histórica aquí en Delicias. Yo no voy a considerar en algunos delitos por parte de seguridad pública, sin embargo, para Delicias
da a conocer que a través del INEGI las estadísticas marcan a Delicias en tercer lugar en el estado en homicidios dolosos. ¿Qué hay al respecto? Por yo creo que son ciertas. Lo que pasa es que ellos manejan un año calendario de 2013. Yo no las puedo evaluar porque nosotros hicimos un informe de 100 días. Quiero ser muy honesto, no quiero descalificar a nadie y además quiero preocuparme y ocuparme en esa estadística porque le vuelvo a reiterar que yo tengo una muy buena relación con el sector empresarial y quiero estar con ellos alimentando, monitoreando y que nos ayudemos juntos a bajar esos índices delictivos. Un tercio de las cámaras prácticamente son los que están funcionando actualmente. ¿Qué se va a hacer para ellos, señor? Subsemún nos autorizó por primera vez en la historia. Subsemún autoriza parte del recurso no para inversión, sino para reparación de parte de nuestra inversión. Por eso le comento que la semana pasada que estuve ahí en México, vengo muy contento. No debía decirlo todavía, pero lo digo porque ya lo firmamos el convenio y vienen los conceptos de inversión y vienen 250 mil pesos para reparaciones de equipos. Y además, el gobierno, el Estado, dentro del convenio que ellos firmaron, nos sentimos muy contentos que nos están incluyendo con otras 19 cámaras. Yo creo que vamos a hacer de Delicias un lugar muy vigilado que nos permita tener por lo menos la resolución de delitos de bajo impacto que le llaman o cualquier dato que sirva para delitos de alto impacto que deban pasar a otra autoridad. Contador, nos da la impresión de que nos mintieron entonces la administración pasada con respecto a las cámaras, porque nos decían que las cámaras todas estaban funcionando al 100%, usted dice que nada más 3 de 32. Bueno, yo la verdad no sé el momento de su pregunta, yo se lo puedo decir honestamente, yo no tengo por qué contar mentiras. Cuando llegamos no están funcionando nuestras cámaras, el director de seguridad pública está de veras ocupado en que busquemos el recurso, incluso estamos buscando otro tipo de semáforos inteligentes que nos permitan la viabilidad de la Fernando Baeza de un solo golpe sincronizado. Estamos trabajando de verdad con toda la buena intención. Yo no sé, no puedo juzgar algunas declaraciones pasadas, no sé ni el tiempo, a lo mejor trabajaban y después dejaron de trabajar. Lo que le puedo decir es que tienen descomposturas, unas menores y otras puede ser que mayores, pero vamos a entrarle con ganas. Pavimentación, señor presidente, ¿qué se anuncia? Bueno, de pavimentación traemos un proyecto muy ambicioso porque pensamos destinar esta cantidad de los 32 millones de pesos que viene del PEF y además la cantidad que nosotros estamos dedicando, que era una cantidad cercana a los 15 millones de pesos. Si usted se fija, 31 y 15, 46, los presupuestos más altos de obra pública total, no nomás de pavimentación, llegan a los 40 millones de pesos. Hoy yo traigo en mi presupuesto de egresos 43 millones de pesos, sin incorporar esos 31 del PEF. Se habla de alrededor de 15 millones de pesos en arreglos y pagos a deudas arrastradas por la administración. Eso indica que entramos como con 40 millones de pesos a la administración pública. ¿A usted le tocó, contador? Mire, en el informe que nosotros pasamos a Auditoría Superior del Estado y que fue firmado por la autoridad municipal que entregó y la autoridad que entra, se dio cuenta cabal de 27 millones de pesos de adeudo de luminarias con Banobras. Ese es de lo que le comenté, que llevamos pagados 4 mensualidades, una aproximadamente de 900 y tantos miles de pesos, llega a 3 millones 900 mil de pago de esos 27. Vamos pagando puntualmente. Y también se manifestó ante la ciudadanía adeudos de 24 millones de pesos en proveedores y acreedores. No es ningún secreto, ahí está y ustedes lo han visto y lo tiene Auditoría Superior del Estado y nosotros lo pasamos a Cabildo los regidores. Hoy estamos dando cabal cumplimiento a ese tipo de compromisos, que además debo reconocerlo, hemos inaugurado obras. Hemos entregado calles, es parte de ese recurso que hemos pagado. Si gustan acompañar.